Díaz es la persona que va a ocupar la camiseta blanca. En el centro, Mauri. El primer gladiador de la segunda temporada en ocupar la banca es Mauri. Por favor, te pedimos que te coloques la camiseta. Es el protocolo que tenemos dentro de esta competencia. Lastimosamente siempre hay momentos lindos, momentos malos. Mauri, ¿cómo te sentís en este momento? No es una caída, sabemos que la banca en cualquier momento puede tener la chance, pero queremos más que nada conocer tus sentimientos ahora mismo. Un poco frustrado porque en la primera competencia me sentí totalmente saboteado. En la segunda también frustrado porque fue un poco de falta de equilibrio, llegaba al cuadrado. Y al mismo tiempo también confiado y esperanzado porque sé que voy a poder salir de acá, porque me voy a rajar en el entrenamiento todos los días, toda la hora. Eso. Y voy a volver de cualquier manera, pero voy a volver. ¿Por qué saboteado? Eso así como que me da curiosidad saber. Porque es una regla totalmente básica que desde el primer día se sabe que hay que poner los dos manos y los dos pies sobre el péndulo para poder bajarte. Y Franco no lo hizo, y totalmente a propósito, porque él sabe de pie a cabeza la letra del reglamento. Bueno, Mauri, fuerza, acompañarle ya a Raquel, por favor. Qué fuerte lo que acaba de decir Mauri. Y seguro que de eso vamos a estar hablando extensivamente el próximo lunes. ¡Nos vamos! Ya se acabó esta semana y el lunes vamos a estar arrancando otro nuevo ciclo en Calle 7. Que tengan todos un muy buen fin de semana. No nos vamos sin antes hacer nuestros agradecimientos. Yo quiero agradecer como siempre.